Marco, excelente. Hermoso Marco el que se vive aquí cuando sale Sporting Cristal al terreno de juego, señores. Es una fiesta el Estadio San Martín, un partido bastante complicado esta mañana aquí en este escenario. Cristal, si quiere quedarse en la primera división, bueno, ha tenido un buen torneo clausura, una buena parte final del clausura. Tiene que ratificarla aquí frente a un equipo que también está complicado. Por supuesto, un poco más que Cristal, pero si quiere quedarse en la primera, hoy tiene que ganarle sí o sí a Deportivo Municipal. Señores, conozcamos quiénes son los árbitros para esta contienda de esta mañana dominical. 2 de diciembre, en el San Martín, dirige el partido mi amigo Manuel Garay, Luis Abadie, Ítalo Castillo, van de líneas. Julio Cáceres será el cuarto hombre. Conozcamos entonces alineaciones. El cuadro local Sporting Cristal se para de la siguiente manera esta mañana aquí en el San Martín. Delgado en portería, Prado, Villalta, Anchante y Soria. Torres, Lobatón, Palacio, Charabo, Nedi García. Juan Carlos Oblitas. Tienen el banco a Vegas, Fassi, Soto, Cominges, Marcos Delgado, Gianfranco Espejo y Carlitos Orejuela. Por su parte, la Academia Deportivo Municipal se para esta mañana en el San Martín de la siguiente manera. Conozcamos pues alineación del Muni, que va con Reynoso en portería, Vera, Ramos, Montalvo y Del Pozo, Nakaya, Zabarulo, Sepúlveda y Diarte, arriba Giorgino y Zagua, Roberto Mosquera tiene en el banco, ahí Italo Manso, Portilla, Sosa, Ramos, Sánchez, Enzo Castillo y Víctor Zapata. ¿Cómo le va, Fer? Buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo te va? El saludo para Jaime y para Bruno que nos acompañan en esta transmisión. Hoy Cristal tira lo mejor de su auxiliaría al ataque. Va a jugar con Bonet, con Chará y también con Gabriel García para enfrentar a Municipal. Cuidado, se nos viene Deportivo Municipal. Atacan tres, defienden cuatro. La va a atacar el Chinazagua. El servicio para Giorgiño. Llega libre por derecha ya. Renzo Cepud. Se acomoda un poquito mejor Cristal. Iriarte. Partido seguro, lleno de emociones. Renzo Cepud. Cerca Giorgiño. Sigue Cepud. Va Cepud. Se queda en el espacio. Ahora el Chinazagua aquí. Va con gol de cabeza. ¡Gol! Chinazagua para conectar con golpe de cabeza y mandarla al fondo para mantener vivas las ilusiones de Muni de quedarse en la primera división. Uno Municipal, Saro Cristal lo hizo, un ex rimense, el chino Masakatsu Sawa, Jaime Guardia aquí en CMD, porque lo hacemos por deporte. Gran jugada de Renzo Cheput, se sacó dos o tres jugadores, metió el balón al espacio. A nuestra cabina. Al buen Damián Ismodes, ¿no? Hoy no está presente Fernando en el equipo titular. Sí, hoy no está presente en el equipo titular por un tema de lesión. No tiene nada que ver con el accidente que tuvo el viernes pasado. Ya nos confirmaron porque tenemos el documento en la mano. Cuidado, después de esta. Cristal, aquí va el Chorri, el empate. Y se decreta el empate. Uno Cristal, uno Municipal. ¿Qué mejor que el Chorri para poner el empate? Jaime Duarte aquí en CBD, porque lo hacemos por deporte. Mediante una acción individual cuando hay peligro. Cuidado, se viene Muni. Sería Giorgiño. Digo, cuando mediante una acción individual, no colectiva, porque realmente Municipal está mejor. El Chorriano Palacios lo habíamos manifestado. Tácticamente cambió de puesto. Jugó por detrás de los puntas. Soy...
Soria. Va Soria, sigue Soria. La tira Soria. Luis Alberto Morén. Le va a quedar a Cominges. El rechazo por parte de la calle. Devuelve el Cholo Prado. Se pide Jaino. Cuidado. Salva Reynoso. Se marca tiro de esquina. La que se ha perdido Cristal Jaime. Increíble cómo se pierde esta jugada. El Gabo García. Yo lo había visto bien. Mira, lo están habilitando. Él sale. Él no está en posición de fuera de juego. Y Reynoso. David Soria, lo vemos al profe Roberto Mosquera. Y vemos también a la gente de Cristal que se ha metido dentro del área. Dentro del centro, balón arriba. Lo hizo el Cabo Jaime Duarte aquí en CBD, porque lo hacemos por deporte. Tercer córner consecutivo en favor del Sporting Cristal. Cuando hay dos cabezazos en el área, siempre es gol. El partido 2-1 y Cristal ha sufrido mucho en todos los partidos que jugó, no solamente en ese estadio. Cada vez que ganó, lo hizo por la diferencia mínima, excepto el partido con Esporancas, donde ganó 2-0. Bueno, le va a pegar por aquí Sepúlveda, buscará Municipal el centro. Y esto todavía no ha terminado, dice el pincel. Señores, estamos en el San Martín. Dos Cristal, dos Municipal Jaime Duarte aquí en CBD, porque lo hacemos por deporte. ¿Cómo saben? Así es, 6 minutos se cumplieron. Delgado no puede. O sea, él tiene que manejar su defensa. Que no, si es un tiro libre tan lejos, tiene que estar solamente en la línea. Le han hecho el gol en el área chica. Impresionante, o sea. Pero se va a ir de la cancha Soria después de este tiro libre, que lo va a cobrar él mismo. Bueno, Soria, pierna zurda, arriba. No, no, asiento, por favor. Gracias. Ahora sí, bien cobrado. La anterior jugada, que fue un calco de este gol anulado, ya estaban. Cuando el balón estaba en trayectoria, ya habían entrado en posición de fuera de juego. Enzo Castillo, con dificultad para el rechazo, el Chino Soria. Bueno, ¿quiénes van al doping? Están en pleno sorteo en este momento. Bueno, correcto. Iriarte, Zabárbulo, Raúl Vera, Zabárbulo, Lucha Vera, se queda con la pelota Vera, insiste Vera, pasa Vera. En el globo municipal busca el tercero Sawa. Está Sawa. Sabe para hacer los goles el Chino Masakatsu Sawa.
otra vez arriba Muni en el marcador 3-2, lo hace el chino Jaime Duarte aquí en CMD, porque lo hacemos por deporte. Una pelota que recupera Vera por la izquierda, se saca uno o dos jugadores, habilita bien a Matsukatsu Sawa y define como los dioses el chinito. Este es el flaco Delgado, el Chorri, el Colorado Fassi. No puede por tía, pero sí Bonet, le queda por aquí a la Gabo García. Está el empate, el Gabo. ¡Gol! Queda enganchado a Zabarro y otro partido más que sobre la hora le empatan al Deportivo Municipal. Más que con corazón, que de fútbol aparece Cristal. Primero con Bonilla, después con García, para decretar el 3-3 que parecería ser definitivo. Jaime Duarte aquí en CMD, porque lo hacemos por deporte. Increíble distracción. Zabarro habilita, fingiendo ahí, bueno, una falta. Duda también Reynoso y le convierte. Pero qué gol tonto realmente. No, es para no creerlo. 3-3 en un partido donde Sporting Cristal aprovecha una desatención horrorosa de la defensa edil. Lo que es planificando la semana para el partido frente a Sullana. Damas y caballeros, amigos de todo el país, qué partido el que hemos vivido aquí en el San Martín. Han igualado a 3 Cristal y Municipal. Uno parece estar más sentenciado que otro. A ver, vamos a tratar de conversar con Matsukatsu Sawa. Matsukatsu, la posibilidad de estar en primera cada vez es más difícil, ¿no? Bueno, la verdad que cada vez más difícil, como usted dice, pero bueno, creo que la entrega está ahí. Hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Qué le faltó a Municipal? Porque en los últimos 3 partidos Muni ganaba y al final se lo empatan. Creo que hay que cerrar la puerta, ¿no? Como todo, creo que nos faltó la concentración, que creo que hay que mantener durante 90 minutos y creo que es lo que faltó, ¿no? Bien, está por acá Gabriel García, que se despide de Nick Montalva. Un abrazo ahí entre los dos. Gabriel, ¿están más cerca de la primera o del descenso con este resultado? Difícil de comentar algo así hoy con el partido que se jugó. La verdad que partido increíble, en el cual los 22 jugadores se brindaron al máximo. Creo que la gente hoy se tiene que ir contenta. No sé si tanto por el fútbol, sino por la actitud que pusieron los jugadores. Por lo que viene, ¿qué te hace pensar de que Cristal tiene que estar en primera? Muy difícil. Tenemos 2 partidos ahora, 2 finales más. La próxima es en Sullana, que es muy difícil. Bueno, habrá que ir a trabajarla como se trabajó en Arequipa y tratar de traer un resultado positivo que nos aleje definitivamente del tema del descenso. Muchas gracias. No, por favor. Bien, Gabriel García. Creo que dejando una frase muy en claro, todavía no está aclarado de todo el tema de Sporting que está en la primera división. En el estadio, en la parte interior. Bueno.